Necesidad de la poesía con este taller de creación y de creatividad poética, y que es ese foco que todos ustedes traen encendidos, no solamente en la mente, que es ese árbol negro que siempre produce lo que vemos, sino también en ese corazón que es un foco radiante en su pecho y que está compuesto esencialmente por palabras, porque cuando hablamos estamos pronunciando lo que hace siglos alguien más pensó y que pensó que podía sonar de algún modo y tenía la necesidad de hacerlo. Estamos en esta mañana con un invitado especial para hablar acerca de la poesía como partitura emocional del mundo. Cómo está trazada la música con la que pensamos, con la que sentimos, con la que podemos acercarnos a las personas. Y está con nosotros Arturo Álvar. Él es poeta, es promotor cultural, es bueno uno de los difusores esenciales de la poesía en Azcapotzalco, y bueno, él nos va también a estar compartiendo un poco de las perspectivas de la partitura emocional del mundo a partir de la poesía. Arturo Álvar, ¿cómo estás? Bien, Andrés, muchas gracias por invitarme a este programa para, bueno, quienes nos están viendo, pues es este acercamiento necesario a una de las emociones, digamos, más compleja, que es o sencilla en ese sentido, dentro de la complejidad que es el arte, ¿no? Es el resolver, digamos, las emociones a través de la poesía. Se ha pensado en la partitura también como una relación directa con la música, ¿no? Tanto la poesía en su estructura interna, pues funciona con ese latido primero, ¿no? Que es lo vital, el acercamiento, digamos, a lo estético también es esa zona circundante entre lo que algunos psicólogos pues nos dirán el Eros y el Tánatos, como esas fuerzas que se contraponen pero que también se resuelven. Y en ese sentido, bueno, la partitura dramática, la partitura poética, así como la partitura pues emocional, ¿no? En ese sentido, pues también nos transitan dentro de márgenes específicos que son nuestra condición humana. Imaginemos, digamos, cada partitura, digamos, como ese lienzo en el cual nuestros sentimientos se elaboran en una escala específica, ¿no? Entonces, digamos que también podemos tener los seres humanos nuestras escalas, nuestros tonos, nuestras disonancias, nuestras armonías y también el silencio, ¿no? Y en la poesía, pues también el silencio es muy importante. Entonces, imaginemos esa experiencia emocional también como las claves, ¿no? Como una clave de sol, una clave de fa, y también todo ese ramaje que son esos sonidos como colores o como sentimientos. No sé cómo lo veas, Andrés, pues, en ese pauta. Me haces pensar en qué es lo que siente alguien cuando dice ciertas palabras, por ejemplo. No, yo les preguntaría a ustedes, chavos, ¿qué sienten cuando pronuncian? Por ejemplo, ¿no? Un te quiero, ¿no? ¿Cómo suena? ¿No? Incluso cuando dicen sí, esta sonoridad, que bueno, pensando en lo clásico, en los poemas sinfónicos, por ejemplo, ¿no? En un siglo XIX, ¿no? Sí, pues podemos pensar que son poemas que solamente es música y que es una especie de silencio, porque no hay palabras que estén pronunciando algo que signifique, sino que están sensorialmente haciéndote sentir, ¿no? Pero digamos, siglo XX llega un momento en que se cuaja de algún modo lo musical, también con lo significativo, es decir, con la palabra, ¿no? Lo vernáculo, la necesidad de significarnos como comunidad, como seres humanos, y en ese sentido son como dos músicas, la música de las palabras que nos significan y la música que va detrás, ¿no? Entonces, no sé tú, ¿cómo verías esta dificultad o esta sensación, esta necesidad de empatar lo que significa que son las palabras con lo netamente que suena y que nos hace conectarnos con el mundo y con el todo, que es la música, ¿no? Porque son dos partituras. Claro, desde el mismo
idioma, ¿no? En el cual nos hablamos, pues genera una musicalidad particular. Las mismas zonas en las cuales en este idioma, por ejemplo, pensemos en el español, aunque en México pues hay más de 60 lenguas, ¿no? Como cada una genera una partitura distinta, ¿no? Y en ese sentido una poesía que también puede nombrar, porque estoy seguro que aunque sea en otro idioma, el mundo es distinto, el mundo es más amplio, el mundo se elabora con diferentes tesituras, ¿no? Un árbol en otro color, por decirlo así, una referencia a los objetos del mundo desde otra pauta. Entonces, el poeta en ese sentido me parecía, ¿cómo resuelve esto? ¿Cómo le da voz a aquello que se nombra y de que desde la música va adquiriendo su flujo? Pues yo tendría como la sensación de que a veces estamos hechos, toda nuestra estructura, si nos imaginamos nuestras venas, que somos como un árbol rojo, a fin de cuentas esta sangre que radia y que nos hace estar vivos, que somos árboles que caminan, como diría Enrique González Rojo, y en ese sentido nos desprendemos como frutos también de nuestro árbol genésico, que son nuestros padres, nuestros abuelos, y que traen tanta historia cargando, y que hay palabras que a veces se vuelven tan significativas, que también nuestro esqueleto, digo, ya es cuando ponen así los esqueletos para que aprendamos el sistema nervioso, ¿no? Y todos los órganos, el sistema digestivo y sucesivamente, yo me imaginaría otro esqueleto que estuviera hecho solamente de palabras y que fueran estas palabras que incluso han sido olvidadas y que no están registradas en ningún diccionario y que de repente brotan, ¿no? Y que de repente la forma de hablar incluso denota una forma de cómo estamos sintiéndonos respecto a nuestra familia. ¿Tú cómo verías ese esqueleto lingüístico, por decirlo, ¿no? Que es el habla, la lengua viva, ¿no? Bueno, pues es un sistema, ¿no? Un sistema óseo, por decirlo así. Eso, por ejemplo, en la poesía también la parte de los, por ejemplo, lo óseo, los huesos, ¿no? O sea, cuando dice López Velarde que nada venga de la, que no voy a escribir nada que no sea desde la incineración de mis huesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esa parte tan consciente, en este caso de la poesía, por los límites de la propia condición humana. Y en eso, bueno, se forja también ese esqueleto que es el lenguaje, ¿no? Entonces, habrá que pensar en el lenguaje, que si nos realmente nos permite decir o nos obliga a decir, como decía Roland Barthes, que en un momento dado también el lenguaje podía ser una cárcel, ¿no? El lenguaje como una delimitación que obliga a los seres a nombrar el mundo de cierta forma y no de otra. Entonces yo creo que la poesía ahí tiene una función también liberadora, una función por lo menos que confronta ese estado de cosas, que es un lenguaje dirigido hacia un control, una dominación. ¿Por qué existe el arte? ¿Qué le da sentido? Yo creo que a eso, a ese instinto, y ahí están esos poetas por romper esa cárcel. No sé cómo lo veas tú en ese. No, pues digo, los poetas al final se enfrentan a esa cárcel porque son ellos mismos con su lenguaje conocido, ¿no? Y cuando, no sé, los poetas al final del día cuando iban en la secundaria, por ejemplo, cuando estaban, digo, en la secundaria sí es que había en sus tiempos, pero digamos un poeta contemporáneo, un poeta que ahora estuviera vivo, que esté vivo y que esté escribiendo, lógicamente tenía que responder y gran parte de lo que escribía también estaba alimentado de la gente que le rodeaba, sus compañeros, la música que escuchaba, ¿no? Yo lanzaría esa pregunta, ¿no? ¿Han encontrado la poesía que existe dentro de la música que escuchan y se han preguntado cómo eso los hace sentir las cosas alrededor de la gente, cómo anda una canción los mueve, ¿no? Y cuando podrían distinguir una canción a secas que pueda ser pensada como una cárcel o pensar una canción que es liberadora, que los hace sentir libres? ¿Han pensado un poco la diferencia entre sentirse liberado y sentirse aprisionado? Y cómo al final del día lo que escuchamos y compartimos, incluso con nuestros compañeros, es parte de eso. Digo, esas serían preguntas que me surgen a partir de lo que dices, ¿no? La cárcel o la liberación, que al fin de cuentas vienen siendo la misma cosa, ¿no? Todo lo que cabe en una palabra que significa tanto. En turco, por ejemplo, para decir amor existen 50 palabras diferentes. Imagínate, o sea, 50 palabras diferentes para manifestar todas las diferentes formas de sentir respecto al mundo, eso que aquí nada más llamamos amor. ¿No? Igual los esquimales, ¿no? Al respecto de la nieve, que tenían también, ¿no? Muchas formas de nombrarla. Nosotros dice un nieve, ¿no? O el hielo, ¿no? Como García Márquez cuando en
Cienos de Soledad. Se le hacía maravilloso que su padre, el personaje, lo llevara a conocer por primera vez el hielo, que es esa experiencia y cómo es nombrarla, ¿no? Porque cuando la nombras también está ahí, haces fehaciente su existencia como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido pensaría con lo que dice el Turco del Amor, también como un espectro amplio de formas de amar, ¿no? Como así como la nieve también que nombran los esquimales con igual podríamos decir 40 formas diferentes, no recuerdo ahorita el número exacto de maneras de describirlo, pues puede ser de igual forma una nieve clara, una nieve densa, una nieve del océano, no sé, una nieve del cielo, ¿no? O sea, todo eso, pues, como también en la poesía, aunque son esas mismas palabras que dicen los poetas, un mismo lenguaje común, por así decirlo, también están despertando sensaciones inéditas en nosotros, ¿no? Entonces es importante acercarnos a la poesía con esta apertura, con este deseo de vivir la nieve de diferentes formas, de vivir el amor de diferentes, con una escala de emociones mucho más rico que con lo que solemos acercarnos. Bueno, y eso tiene que ver también con tratar de entender la realidad, porque al final, por ejemplo, Góngora, Luis de Góngora, inventa una palabra porque no sabía cómo definir a ciertas personas que estaban en una transición y que al final de cuentas estaban sufriendo porque no sabían entender entre lo que eran en principio porque venían de una familia y en lo que se iban a convertir, que era algo así cercano a ellos mismos o lo que estaba esperando de ellos el mundo, y que él lo denominó adolescente. Y al final esa palabra de adolescencia, el adolescente, es eso, ¿no? Es, al fin de cuentas, es una definición que Góngora encuentra porque ve que hay una diferencia en ese y que hay una necesidad también de entender esa otra forma de ser en el mundo. Y de repente, entonces, la poesía que cabe detrás de eso también es psicoanálisis, también es principio de la psicología y de otras ciencias que empiezan a derivarse de eso, tratar de entender las etapas del ser humano. Por eso pensaría, por ejemplo, y retomo la palabra amor, porque digamos es como pensándola es como de nuestros primeros puntos de partida con lo cual pensamos el mundo, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, se inventa la palabra amor, ¿no? Así como tal en el español que conocemos. Hay una invención de la palabra amor que también es una invención de la forma del amor en sí misma, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a la época de las caballerías, un poquito antes ahí por las nociones lingüísticas, ¿tú qué dirías acerca de la invención del amor? Hace ya bastantes siglos. Sí, desde luego, o sea, pensando por ejemplo en algún amor que tuve, que me decía que el amor venía inclusive de amar, de amo, ¿no? O sea, de algún modo también tiene que ver con este conflicto de ser amo de otro, ¿no? O de aceptar al otro como un amo, ¿no? Entonces ahí es conflictiva la palabra, porque si nos vamos a esos orígenes, también está el poder, ¿no? El tema también de decir qué tanto nos pertenece el otro, ¿no? Qué tanto puede actuar bajo nuestras propias voluntad. Entonces ahí nos confronta el lenguaje en su origen con eso, y se supone que el amor también es otra cosa, que tiene que ver más bien con liberar, con aceptar al otro, que no responda solamente a nuestra voluntad, sino amar aquello que es la otra persona por sí misma, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, por ejemplo, esa discusión venía con un amor que tuve, ¿no? O sea, que confrontábamos nuestras propias visiones, ¿no? Entonces nosotros no seamos penosos ante eso, a las personas que decimos que amamos realmente, porque las amamos, y la poesía también tiene mucho que decir a ese respecto, ¿no? Y es una partitura, porque nos está dando una idea. Pero al fin de cuentas también la partitura puede ser una pauta. ¿Y qué es una pauta? Pues un pautado donde todavía no hay notas, ¿no? Y puede ser un pretexto para escribir una canción distinta, ¿no? Y decirle a otra persona, a lo mejor no es amor lo que siento por ti, es algo más, ¿no? Y algo más entendido porque el amor te estaba hecho para cierta época porque tenían que sobrevivir la gente y necesitaban juntarse y tenían que juntar sus propiedades terrenales, o sea, materiales, tenían que agarrarse de un sitio, porque era la forma en que se entendía el mundo, y si no, pues simplemente los iban a matar. Iban a matar a sus hijos, que al final de cuentas sus hijos eran también la base del trabajo de la época, ¿no? Pero ya no estamos en esas épocas. Del amor cortés, del amor cortés, que viene desde la idea de la caballería, por ejemplo, cuando a la doncella que es virgen, porque hay una alusión también a lo religioso,
¿no? Ahí lo intocable, lo que no. Entonces, ese amor cortés, al final de cuentas, son los que algunos ahora ya denominan como una cuestión patriarcal, ¿no? Con una dominación también implícita de una clase sobre otra, porque pues es los cortesanos, no es una clase, no eran los trabajadores, ¿no? Era la gente que estaba, bueno, la nobleza, ¿no? Y todo eso nuestra sociedad ahora es muy distinta, ¿no? Aunque sus valores, digamos, todavía siguen permaneciendo en sus cimientos, tanto como ahora se ha cuestionado pues el amor romántico, y bueno, lo han cuestionado sobre todo pues las feministas, pero yo creo que está en todos, en la misma poesía, por ejemplo, que podría a veces distanciarse de esas nociones por lo menos ideológicas, pues también decir en qué se está transformando todo esto del amor. Y bueno, en el lenguaje está eso, y en la poesía podríamos remontarnos, ¿no? Inclusive a Tristán Isolda, que funda ese amor cortés. Si ustedes pueden ver ese libro, pues desde luego ahí se narra el amor clásico, digamos, bajo el cual se construye nuestro amor romántico, ¿no? Pero como dice, bueno, en un momento dado nuestra autoridad Octavio Paz, ¿no? Pero que en realidad es más ideas de Denis de Rougemont, que es un autor que escribe Amor y Occidente, ¿no? Cuando ese amor se transforma, deja de ser pasión, ¿no? Habla primero del amor pasión, se transforma en una institución, y entonces el matrimonio paradójicamente es la destrucción de esa pasión, ¿no? Entonces, bueno, ahí están lo que se construye alrededor de una palabra como es amor, es todo la institución como es un matrimonio, la literatura como es un cimiento temático, y bueno, al final de cuentas también una tesitura en música, como lo estamos planteando en un principio, que es la partitura también emocional. Y claro, pues decías una palabra y otra vez es una palabra que nos da una partitura o una pauta, un pautado, y que es el feminismo. Y que el feminismo no tiene género, porque al final del día la partitura del machismo, pues el primero que afecta, al primerito que afecta es al hombre, ¿no? Porque es el primero que lo doma, que lo ama, en el sentido de que lo se convierte su amo, esa forma de ver el mundo, y lo convierte también en un ejecutor, en un personaje dominante, ¿no? Entonces, digamos que la primer víctima, digamos, de esta partitura, y víctima me refiero porque no es, ya los tiempos cambian, ya no estamos en épocas donde sea funcional una estructura de ese modo, ¿no? Y en ese sentido, ante la reflexión, imagínate la belleza que sería, por ejemplo, que ustedes ahorita pudieran hacer un ejercicio y pensar de qué otro modo le pueden decir a la persona que ustedes quieren o que tienen sus afectos invertidos en ella, sean sus padres, sus hermanos, su novia, sus amigos, quien sea, ¿cómo decirle que los quieren sin decirle te amo? ¿Cuál sería una metáfora, sería otra forma, otra palabra que ustedes pudieran inventar para decirle a esa persona que la quieren o lo que sienten por ella? ¿No? Porque es diferente lo que pueden sentir por su novia, porque por su mejor amigo, ¿no? O por su mamá. Entonces, inventar una palabra, y eso es hacer poesía también, inventar una palabra que pudiera manifestarle a estas personas que ustedes quieren cómo se sienten, ¿no? Y creo que tendría que ver con eso. O sea, al final del día ya no sería caer bajo el matrimonio, y matrimonio no solamente con la pareja, ¿no? Sino con tu realidad, porque uno se casa con una forma de realidad, y eso es lo que la poesía ofrece, opciones de realidad, ¿no? Pues también me llevo también ese ejercicio de nombrar al mundo con otra palabra, y desde luego, ¿no? Eso amplía también el mundo, ¿no? Ampliar también nuestra propia realidad. Y sí, creo que esa ha sido esta voluntad también de los poetas por nombrar de manera distinta al mundo. Y bueno, pues creo que está en una larga sucesión de intentos, pero bueno, también la humanidad no solamente son los poetas, sino todo aquello que encierra esa palabra, ¿no? Cortázar, ¿no? En alguna parte de esta novela, La Rayuela, decía el amor a esa palabra, ¿no? Y precisamente esa palabra. Oye, pues, ¿qué te parece si leemos un par de poemas? Estaría muy bien, y confrontamos esta partitura y vemos cómo suenan, y que nos digan, y que ustedes los invitamos a que nos manden sus preguntas, que nos digan sus puntos de vista de qué tanto suena, qué tanto lo que van a escuchar ahorita es música, ¿no? ¿Qué tanto, cómo podrían ustedes nombrar esa canción o cómo la perciben? ¿Y qué diferencia encuentran con un poema, ¿no? Que puede ser musicalizado, como ha sido Pablo Neruda o N cantidad de poemas que se han vuelto canción, pero que al final del día eran canción en sí misma, ¿no?
Pues va, ¿qué te parece si compartimos algo? Traes algo de Hora Cero, me parece. Sí. Que estaría padrísimo que nos compartieras algo de esta noción de la poesía desde un halo contemporáneo, porque también es de los movimientos importantes que tuvo mucho que ver con la cercanía de los infrarrealistas en México, y que justamente son tesituras de tratar de sentir el mundo. Sí, claro. Desde una idea más cercana a lo que es nuestra realidad. Sí. ¿No? Esta es una antología que se llama Los broches mayores del sonido, y bueno, son poetas peruanos, y este autor, que bueno, Tulio Mora, recopiló este movimiento, porque también entre Perú y México la poesía pues los hermanó a este grupo que se llamó Hora Cero, que se llama porque sigue en activo desde los 70s, y también el llamado infrarrealismo a mediados de los 70s aquí en México, y que bueno, estos jóvenes entonces pues viajaron de Perú a México, de el ya extinto DF allá a Lima y viceversa, ¿no? Y que bueno, Juan Ramírez Ruiz es un poeta peruano que bueno, tiene un poema que se llama El Júbilo. Entonces nosotros pensemos en esa hora, en esta palabra, el júbilo, dentro de esa tesitura emocional. Atención, este es el júbilo, este es el júbilo, huyendo del silencio, viene, viene, se queda, limpia, este es el júbilo, el silencio le huye, Elfina, tú decías no, pero está conmigo, tómalo en mis ojos, en mis manos, Elfina, deja la tarde en la calle, avisa y que vengan, que se alejen de las ofensas, que descuiden la acechanza, el improperio, la abolesía, alevosía, avisa, dilo y abandona las oficinas, corre, ven con nosotros, corre, separa tus dedos de las máquinas sumadoras, cierra, cierra los libros, los llaveros, los insultos, este es el júbilo, este es el júbilo, reconócelo, Elfina, este es el júbilo, este que se aleja de la redondez del cuatro, de la pluma involuntaria del 5 o del alambre que sigue al viento. Este es el júbilo, este es el júbilo, este viento cargado con sonido de vidrios verdes. Este es el júbilo y conmigo está mirando la tarde. Entro en los pechos, en las frescas canciones, entro. Este es el júbilo, esa música, esa abundancia, ese relumbre que dejo caer sin recogerlo. Este es el júbilo, reconócelo, Elfina, este es el júbilo. Este es el júbilo. Y pues, miren, vamos a cerrar este programa. Nos da un placer que estén aquí y pues como les comenté, esperamos sus comentarios. Y voy a cerrar, yo soy Andrés Cisneros de la Cruz, Arturo Álvar que nos estuvo visitando. Y cierro nada más con un fragmento del ejercicio de lo que les estoy proponiendo, ¿no? Más que amor, lo que hago es buscarte de un modo maya, sin jamás encontrarte, mirarte a los ojos, yo frente al espejo y decirte te busco, te sigo, no te pierdo el rastro. No sé a dónde irás ni quién eres, pero conozco el lejano lugar del que vienes y estás aquí. No siento amor por ti, sino otra cosa, una curiosidad irresistible por buscarte entre las olas y verte nadar hacia el más allá del mar. Tomarnos en medio de la calle con un beso y sin decir adiós continuar nuestro camino y cruzarnos tal vez, no sé, en otro puente, en otro puerto, otra calle. Más que amor, lo que siento por ti son unas ganas infinitas de mirarte volar. Muchas gracias y nos estamos viendo próximamente. Esperamos sus cartas y sus ejercicios.